Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra finalización que corresponde a semana número 3. Hoy estamos en la clase número 15. El día de mañana damos inicio a nuestra semana final. Estaríamos finalizando dentro de 8 días, en este caso el día jueves de la próxima semana. Finalizando en este caso con el curso de Excel base. Ya estamos a 5 días, quitando en este caso pues el fin de semana, para que se les pueda otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben Microsoft Excel base. Desde ya creo que he de felicitarlos por el esfuerzo que ustedes han hecho cada día de poderse conectar. Ustedes saben que para que ustedes puedan o se les pueda dar en este caso el diploma, ustedes deben de cumplir con el 80% de asistencia en cada una de las clases síncronas y además de eso, tener como 80% como mínimo en lo que son cada una de las secciones y también el porcentaje final. De esa manera, ya realizando la revisión de cada uno de sus porcentajes, se les va a entregar en este caso lo que sería el diploma virtual, donde ustedes van a poder descargarlo y van a poder en este caso imprimirlo. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a lo que corresponde nuestra semana. Permítanme, creo que acá me confundí, creo que estoy bien. Ahora sí. Entonces, les mencionaba que nos encontramos ya en lo que es la finalización de semana número 3. Este día nos toca abordar nuevamente el tema de validación dentro de Excel. Voy a tratar este día de poderles explicar otros diferentes tipos de validaciones que tenemos en Excel. ¿Cuál es la que yo considero que ustedes se deben de empapar bastante en la forma de poder crear validaciones dentro de Excel? Porque son como la que más se utilizan dentro de ellas y que tiene como más opciones para que nosotros podamos trabajarlo. Entonces acá, miren, para el tema de este día, seguimos con la parte de lo que son validaciones. Les comentaba el día de ayer que ustedes van a tener para Excel intermedio nuevamente el tema de validaciones, solo que ya lo van a ver en este caso pues de diferente forma, la cual se les va a explicar ya con funciones, en este caso pues funciones lógicas dentro de Excel para poder crear lo que sería una validación. Perdón que no me entra el tema. Ahora sí. Entonces, nuevamente volvemos a ver otro tipo de validación este día. Espero que con lo que se lleven de Excel básico, con la parte de validación, les ayude mucho con el refuerzo que se les va a dar en lo que corresponde en algún tema en la parte de lo que sería Excel intermedio. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a pasar en este caso lista. Buenas noches, Tony. Gracias. Ya ahorita le coloco acá lo que sería su asistente. Permítanme. Creo que entonces lo tengo acá. Recuérdense que pueden activar su micrófono, contestarme por el chat o levantar su mano virtual. Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Gracias, Jennifer. Ahorita le coloco acá todas las preguntas. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Ivania Jovel García.
Presente. Gracias. Jenny Ivette Núñez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Félix Benjamín Aguilar. Gracias, Xiomara. Jennifer Michelle Cortés. Presente. Gracias. Y Rafael Ernesto Avilés. Pero déjenme tener. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles. Bueno, creo que ya les compartí la presentación. Recuérdense que el foro de consulta o nuestro último foro de discusión ya lo tenemos acá en el aula virtual. Ahí ya está la pregunta para que ustedes retomen sobre lo que vamos a ver ya este día de la parte de final de validación. Como siempre, presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Por último, tenemos nuestro foro de preguntas. Además de esto, pues, ese día estamos finalizando ya con la semana número 3. Ya estamos a 5 días de finalizar ya lo que sería el curso. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes utilicen otras formas de crear validaciones en Excel y que puedan utilizarlas de la mejor manera. El día de ayer veíamos que nosotros podemos crear ya sea una validación de fecha, la cual me permite dentro de Excel que no se coloque una fecha que no sea correcta a la que yo quiero validar. Y eso se respeta según el rango de lo que sería de la fecha que nosotros colocamos. Podemos colocar de una semana, de 15 días, de un mes, de 2 meses, puede ser que sea también del año. Y debemos de respetar en este caso la validación que nosotros queremos para así obtener, como siempre, pues un buen resultado. ¿Y por qué obtener un buen resultado? Porque lo que yo quiero es que se pueda en este caso, pues, que no se coloque en este caso una información que no es correcta. También teníamos otro tema en el cual nosotros podíamos validar lo que era para una empresa, cuántos productos nosotros podíamos trabajar o vender, perdón. Entonces, yo no voy a estar como jefe supervisando si ellos lo están haciendo correcto. Entonces, yo valido para que solamente se pueda mover, ya sea entre 1 y 3, ya sea entre 10 y 100, creo que teníamos otro que era entre 100 y 500. Entonces, de esa forma, yo me despreocupo, porque ya existe en el sistema una validación que me hace ver de que las personas no van a cometer error, porque les va a salir el mensaje,
y en este caso, pues, se va a validar, ya sea en esa celda. Les di la sugerencia de que cuando nosotros validamos un rango, también sepamos que ese rango puede llegar a crecer. Entonces, colocar en este caso, pues, un posting, también en este caso, pues, lo que sería una identificación en una celda, donde nosotros decimos en ese mensajito que hasta ahí se puede o hasta ahí se ha llegado con la parte de lo que sería validación. Entonces, esos comentarios que nosotros colocamos dentro de esa celda o en este caso dentro de esa fila, hace ver a los usuarios que están utilizando ese libro que no se, que hasta ahí se ha llegado la parte de validación, que nos, deben nuevamente de presentar el libro para que nosotros podamos seguir validando. Entonces, hablar de validación trae como muchos aspectos. Entonces, yo quiero mostrarles acá con esa otra parte de la teoría que les traigo acá. Esa información la he encontrado y me gustó mucho porque no solamente me dice en específico qué es lo que hace la validación, sino que también me da como ejemplos de cómo poderlo utilizar. Y aquí es donde yo les digo que es bastante importante la parte de la teoría, porque al leer también puedo comprender de qué manera yo puedo utilizar en su momento esa validación. Entonces tenemos acá, miren, ¿cuándo es útil la validación de datos? Sé que la validación de datos es sumamente útil cuando quiere compartir un libro con otro usuario y quiere que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Puede usar la validación de datos para los siguientes, entre otras aplicaciones. Tenemos limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, puede especificar entre una entrada de porcentaje máximo para el aumento anual de empleados, un 3%, por ejemplo, o permitir que sea solo un número entre 1 y 100. Limitar las fechas a un periodo de tiempo específico. Acá, recuérdense que me está dando cada una de las validaciones que tenemos dentro de Excel. Por ejemplo, dice, es una solicitud de vacaciones de un empleado y puedo evitar que alguien seleccione una fecha antes de día, en este caso, o de la, del día actual. Ah, quiere decir que nosotros podemos, y hay muchas empresas que dentro del sistema con el que trabajan, las personas pueden solicitar sus vacaciones. Y entonces le da el derecho a los empleados en el cual pueden colocar la fecha en que desean salir de vacaciones. Tal vez no se las van a dar específicamente, pero ya ellos pueden ir viendo en qué momento puede concordar para uno de los empleados las vacaciones que se les pueda. Miren el próximo, limitar las horas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, puede especificar la programación de una reunión entre las 8 y las 17 horas. Entonces, igual que Zoom, ¿verdad? Que nosotros específicamente le damos una hora y entonces el hora reloj ya me está. Si yo tengo no iniciada la sesión, pero ya entré a lo que es la herramienta de Zoom, automáticamente me aparece ya en el reloj un pequeño mensaje que dentro de 5 minutos, por ejemplo, voy a iniciar sesión. Otro ejemplo, y eso pues pasa muy a menudo si ustedes tienen marcador en su empresa. Por ejemplo, miren, donde yo trabajo, que es en este caso la universidad, a mí me llamó mucho la atención cuando me estaban explicando y me decían, usted puede marcar 15 minutos antes. Ya usted llega y entonces usted viene 15 minutos antes, usted puede marcar. Pero no puede marcar ni 16 minutos antes, ni 18 minutos antes, ni 20 minutos antes, porque entonces no le va a aceptar la marcación. Sino que el reloj va a contar con la hora que usted entra 15 minutos antes. Y entonces, ay, muy bien. Pero también
yo puedo marcar hasta 15 minutos después. Si yo marco 20 minutos después, ya no me va a tomar esa marcación y me va a tirar una. Cuando yo veo eso, me pongo a imaginar, okay, ¿no? Tuvieron que haber programado y especificar que en este caso mi marcación, lo que está guardado ahí o lo que me registra, si yo marco 20 minutos antes, aunque yo haya llegado súper temprano, no me lo acepto. Y si yo me tardo más del tiempo con los alumnos, entonces yo debo de ir a marcar exactamente la hora o 15 minutos después. Después de ese tiempo ya no me va a aceptar. Entonces igualmente, ese sería como un ejemplo de limitar en este caso las horas específicas. Limitar el número de caracteres de texto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros le decimos a las personas, bueno, ahorita va a empezar a entrar cada persona, tómele por favor solo el primer nombre y el primer apellido? Y entonces, ¿qué pasa? De que se están confundiendo y yo me llamo María Antonieta Álvarez de Martínez y me están digitando todo conmigo. Y entonces yo lo único que necesitaba era un nombre y un apellido. Entonces dice, puede imponer, y miren la palabra que ocupa, un límite al texto permitido en una celda a 10 o menos caracteres. Por ejemplo, una vez me tocó realizar esto, yo no podía colocar en este caso un número que yo consideraba, porque podría suceder que el nombre de la persona era muy largo. ¿Qué me tocó? Ir a buscar en internet. ¿Cuáles son los nombres más largos? Para buscar un carácter ya específico de un nombre. Al darme en este caso un nombre ya con un tipo de carácter que es como de los nombres más largos o de los apellidos más largos, entonces ya tengo yo un parámetro para poder en este caso colocar lo que sería esta validación. Y por último tenemos validar datos según fórmula o valores de otra celda. Este es uno de los ejercicios que vamos a hacer este día. Y fíjense acá, mire, validar datos según fórmula o valores de otra celda. Hoy van a aprender ustedes a poder crear validaciones en las cuales no va a depender de la celda en donde lo coloquemos, sino que va a depender de otra celda. Y entonces, si en esa celda de rango existe en este caso o no coincide la validación, no me va a permitir en la celda donde yo he seleccionado. Ya van a ver ustedes cómo lo vamos a trabajar. Dice, por ejemplo, puede usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones o bonificaciones en función del valor de nómina general proyectada. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje en este caso de error. Cuando nosotros, y ahora quiero que me comprendan, ayer tomamos cada una de los parámetros del mensaje de error según en función de la validación que estábamos creando. Pero ahora va a cambiar eso. Ya que ustedes me comprendieron que al validar debo también de colocar una coincidencia con la información que voy a colocar para que la persona sepa, en una validación de fórmula no es así. Porque es, como dice la palabra, es una fórmula. Entonces, solamente es como que me va a tirar o verdadero o falso. O hay o no hay. Porque para eso es una fórmula que va a operar para obtener un resultado numérico. Entonces acá cambia, porque no le puedo especificar si la multiplicación la hace, o por ejemplo estoy ocupando operadores lógicos, si hace el operador lógico mayor y menor, o sea, no me van a comprender. Entonces acá cambia el mensaje, y ya van a ver ustedes con el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a pasar en este momento a realizar los ejercicios. Y no sé si puedo. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Yo voy a buscar acá. Yo creo que no lo tengo.
Ahorita coloco acá su asistencia, gracias. Muy bien, entonces voy a pasar en este momento a poderles compartir mi libro. Me dicen por favor si lo pueden ver. Sí se ve. Gracias, gracias. Muy bien, miren. Pongan mi atención acá con esto que les quiero explicar. Voy a colocar acá un indicativo, en este caso de celda, para saber que acá voy a crear en este caso la validación, porque si no me puedo llegar a perder. De todas las validaciones que tenemos dentro de Excel, yo considero que esta es una validación que se utiliza mucho más cuando nosotros trabajamos con tablas demasiado grandes, con información que debemos de encontrar de personas. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa donde tenemos, por ejemplo, ventas y tenemos personas a quienes podemos estar llamando para ofrecerles, en este caso, los productos, el tenerlos en diferentes filas se me hace como mucho espacio. Yo lo que requiero es poderlo buscar, en este caso, en una sola celda y que coincida cuando yo quiera, en este caso, saber qué es el producto que se va a llevar y poderlo facturar y ya. No estar señalizando, señalizando en este caso, la información, tal vez colocándole un color o colocándole un fondo, sino que yo quiero que ustedes empiecen a ver otras formas en las cuales podemos nosotros trabajar. Y este tipo de validación de lista lo podemos trabajar de diferentes formas. Una de algo que ustedes ya me aprendieron. Y entonces acá ahora vamos a empezar a jugar con lo que ya aprendieron, que fue solito, que es la parte de rango. Pero ahora vamos a construir una validación que también pueda depender de rango. Pero yo quiero que lo vean de las dos formas diferentes en las cuales lo podemos construir. Al final, lo que quiero es que ustedes puedan aprender de diferentes métodos de extracción. Yo me voy a posicionar en esta celda, igualmente lo puedo hacer en todo el rango. Al final, esto sigue siendo una validación. Les mencionaba el día de ayer que entre las validaciones, el mensaje de entrada a veces se puede omitir. Y en este caso, específicamente en esta celda, se obstruye el estarme posicionando acá o aún así solamente colocar el puntero que me esté saliendo ese mensaje de entrada. Mejor que me aparezca el mensaje de error. Estando en esta celda, miren, yo me voy a ir siempre a la pestaña de datos. Yo tengo acá la opción de validar y acá en la parte de configuración que tengo dentro de lo que sería, me permite que yo le voy a decir que quiero en este caso lista. Acá se omite datos porque me está pidiendo un origen. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, yo puedo igualar, que es una de las acciones que yo siempre hago, y en este caso, seleccionar. Entonces, quiero que vean ustedes que automáticamente me está volviendo siempre absoluta la columna y absoluta la fila, porque él se está posicionando de esa manera. Yo voy a dar a aceptar. Aparentemente, si yo me salgo de la celda, acá es como que no se hubiera hecho nada. ¿Cuántas veces hemos querido crear una acción dentro de Excel que me ayude a poder simplificar ese, pongo como ejemplo, un montón de filas con información que no requerimos, sino que la requerimos solamente en una celda y poder ir, en este caso, cambiando? Este tipo de validación yo también me lo puedo llevar para trabajarlo con funciones y ya van a ver ustedes. Creo que en Excel Intermedio lo van a ver, un juego que se puede trabajar con este tipo de validación y construirlo con funciones anidadas. Por ejemplo, se puede con buscar V. Yo coloco acá el valor de una sola vez en otra celda, coloco la función y me construye lo que yo requiero.
para encontrarlo, en este caso al final, lo que yo quiero. Entonces acá, mire, quiero que se den cuenta que cuando ya me coloco dentro de la celda, me aparece una flecha, que es la validación que yo he hecho. ¿Se recuerdan que esto se los enseñé cuando estábamos viendo los pegados especiales, que le dije, no miraban la validación, tenía una fila de más, pero ahí estaba, ya la había construido. Entonces, ahora se están dando cuenta cómo es que yo creé esa validación dentro de ese cuadro que había creado como ejemplo para poder copiar diferentes tipos dentro de Excel. Entonces, acá, miren, yo puedo colocar, por ejemplo, cualquiera de estos valores, lo estoy haciendo con valores numéricos, y acá automáticamente puedo cambiar. Por ejemplo, estamos en el día 22, mañana va a ser 23, por ejemplo, si solamente me quiero llevar con valores numéricos. Y acá, miren, yo puedo ir, en este caso, colocando. O, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que vamos a tener 40 personas? Y entonces están las personas, ya vino la 1, ya vino la 2, y estar, en este caso, digitando. Entonces, acá, miren, en una misma celda, igualmente podemos llevar acá el conteo. Ah, bueno, van a llegar 40, entonces yo hago un rango hasta el número 40, y entonces ahorita ya llegó la persona 25. ¿Qué número es? Ahí no voy a estar midiendo ni empezando para abajo, sino que en una misma celda tengo el valor. Entonces sigue siendo una validación. Y entonces, en esa validación podríamos colocar un mensaje de error. Por ejemplo, acá, número. Y podríamos colocar acá, número del 0, creo que inician, al creo que 25. Por ejemplo, ah, perdón, al 25. Y entonces acá, ¿qué va a pasar? Yo voy a colocar acá 40. Esto es para que ustedes vean que al final yo estoy creando una validación. Si no está el valor numérico del rango que yo he colocado, me va a tirar este error. Pero ¿saben lo mejor de esto? Es que yo puedo cambiar acá. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Miren, voy a eliminar estos valores. Me vengo para acá. Y yo quiero que ustedes se fijen que acá exactamente están las filas que representan o las celdas que representan donde se encontraban esos valores. Pero ahorita ya no están. Porque así como yo tengo este rango, en este caso de valores, estos pueden cambiar. Acá puedo después colocar nombres, puedo colocar productos. O sea, esa validación me puede ayudar siempre y cuando pertenezcan al rango seleccionado. Yo puedo, en este caso, mantenerlo. Y así como lo trabajé acá en una sola celda, igualmente, miren, voy a seleccionar todas ellas. Voy a crear acá, en este caso, pues, el borde para saber que acá se van a encontrar las validaciones. Y podemos crear otro tipo de validación que es el que yo sugiero. ¿Por qué? Porque este tipo de validación, siempre trabajando de lista, yo me lo puedo llevar para donde yo quiera dentro de mi lista. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 255, que yo tenga para donde yo quiera. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a crear una validación. Vean, ahora con este otro ejercicio que tengo acá de nombres, podría ser, por ejemplo, lista-1, por ejemplo. Entonces ahora va a cambiar la acción que voy a hacer. Siempre me voy a ir para datos, validación. Y entonces acá, miren, nuevamente vuelvo a colocar lista. Pero vuelvo a igualar. Vuelvo a colocar lista-1, que es el nombre que di, y voy a dar a aceptar. No debo de ir a seleccionar porque mis rangos ya los tengo guardados y entonces yo los puedo ocupar donde yo quiera. Quiere decir que ahora en cada una de las celdas que se encuentran acá, miren, si lo quieren ver de esta manera, la validación existe porque ahí cuando yo me posiciono dentro de la celda aparece este cuadro.
Entonces, eso quiere decir que acá hay una validación. El estar digitando los nombres, sabiendo que ya los teníamos, pero no se nos ocurrió traerlo al libro, o estar viniendo acá a buscar Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, se me va a llevar mucho tiempo. Y después de estar buscando Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, yo tengo que seleccionarlo, tengo que copiarlo y llevarlo para el cuadro donde voy a colocar acá, asistente, por ejemplo. Pero de esta manera, miren, perdón, de esta manera yo busco acá, bueno, no está ni Juan Carlos, sino que Juan Panamá. Yo doy clic y ahí está Juan Panamá. Ah, bueno, ya vino, por ejemplo, Jonathan. Ah, Jonathan García Jimena. Vean que se me hace más fácil hacerlo de esta manera. Ah, bueno, ¿qué categoría viene? Por ejemplo, si estamos en atención al cliente, servicio, por ejemplo, reclamo, solicitud de tarjetas, cuántas veces nos ha tocado estar digitando eso, no, yo voy a crear mi rango con todo. Y acá en el cuadro que estoy creando, creo la validación y automáticamente acá créditos. Ah, entonces acá lo coloco. Sigue siendo una validación. Si yo coloco mi nombre en este momento acá, error. Ya saben ustedes que va a aparecer este mensaje que ya está por defecto. Entonces acá usted puede ir a colocar la información que usted considera. Por ejemplo, podemos colocar ¿qué puedo? Nombres. Y acá bueno, personas que a recursos, por ejemplo. Entonces acá, al dar aceptar, ya me va a aparecer un mensaje que corresponde en este caso a la información que yo requiero. Pero vean, por favor, que se me va a facilitar y por qué se me va a facilitar. Porque miren, me voy a ir para otra hoja, voy a seleccionar el rango que yo requiero. Lo voy a hacer para tres columnas. Nuevamente, puedo crear, en este caso, miren, la validación de lista, igual lista y un bajo, creo que así se llama. Doy a aceptar y entonces acá está mi. Acá va a estar siempre. No me sujeta de esta manera a trabajarla en una misma hoja donde tendríamos que ir a seleccionar y entonces de esa manera pues tengo que ir a traer. ¿De dónde depende en este caso? Entonces ya teniendo guardado, vean ahora otra utilidad que le estamos dando a rango, pero ahora con validación. Y así van a ir aprendiendo cómo un rango nos ayuda para función. Y así van a ir aprendiendo cómo un rango, por ejemplo, me ayuda para poder crear tabulaciones de información. Y así van a ir aprendiendo de la forma que lo aprendieron de cero o solo el tema de rango. Lo vamos empleando ya en otras acciones. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar acá o tienen alguna consulta de esto. Me dicen, por favor. Gracias, Tony, para los demás. Gracias, Iván. Muy bien, miren. Entonces, estas serían como las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear esta validación de lista. Ya les mencioné que hasta con funciones, más adelante lo van a ver y van a ver cómo optimiza el tiempo de búsqueda de cualquier selección que nosotros hagamos y que la queremos mantener ya en un orden muy diferente. Si ustedes acá
ven, en este caso los nombres, tal vez ya con paciencia podemos digitarlos correctamente, colocarles en este caso, pues si va a ser la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas, las tildes, y no estar arrebatados estando digitando y de repente pues nos toque nuevamente revisar, no está bien colocado. Más, por ejemplo, si trabaja en el área que representa dar diplomas, que un diploma esté con un nombre que está incorrecto, no se escribió bien, por estar apresurados en estarlo digitando. Por ejemplo, miren, a mí me confunde mucho el nombre de Jacqueline, porque si yo no lo he visto digitado como de cuatro formas diferentes, creo que si no ha sido cinco formas. Y siempre yo trato y digo, ay, pues, creo que lo estoy tratando de digitar bien. Y de repente, no, no lleva N. O el mío se escribe con Y porque así me lo escribieron en la alcaldía. O sea, son nombres. Igualmente, miren, el nombre de mi hermana es bien extraño porque ella se llama Sobeida. Y entonces a ella se lo escriben con S, se lo escriben en este caso con V. Y entonces ella, en vez de decir el nombre, se lo voy a deletrear. Ella siempre tiene esa manera de decir, se lo voy a deletrear. ¿Por qué? Porque ella sabe que es complicado y no se lo van a escribir tal vez de la forma correcta. Entonces, igual, de esa forma, nosotros realizamos primero la acción, digitamos, creamos los rangos. Ya miren, podemos estar en paz solamente realizando la búsqueda que nosotros queremos y colocar el nombre de la forma en cómo nosotros ya lo hemos guardado acá. Continúo con el siguiente ejercicio. ¿Se recuerdan que en la teoría les mencionaba la forma de trabajar con porcentaje? Acá hay que tener mucho cuidado. Me recuerdo que vimos la parte de números, en el grupo de números. ¿Se recuerdan que les pedía que me explicaran a qué representaba en este caso un decimal en porcentaje? Entonces acá dice validación de datos, limitar la entrada en este caso a un decimal. Tenemos los nombres de los empleados, tenemos el salario. Y entonces el jefe mayor ha pedido que se le dé un aumento por mérito. Mérito porque es el más puntual, mérito porque es el que tiene más años de estar en la empresa y no se le ha dado aumento, por muchas razones. A esto se le pasa la información y él debe de colocar acá. Pero ¿qué pasa? De que él puede colocar el porcentaje que quiera, aunque en el correo se haya leído que era como máximo un 3%, entonces se puede cometer acá un error. Entonces, por eso nos pueden pedir a nosotros que coloquemos un cuadro donde ellos tienen como rango mayor colocar en este caso un 3%. Ya ustedes la secuencia de una validación ya la traen, ya saben ustedes cómo poderlo hacer. Entonces acá, miren, ya por tiempo, porque ustedes saben que nuestro tiempo es bastante corto, ya lo tengo acá, solo les voy a señalizar de la forma en cómo lo trabajé. Coloqué decimal, y acá se recuerdan que al inicio yo les explicaba, tenemos entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, debemos de buscar el que requerimos para que se realice de la forma correcta tal porcentaje que vamos a colocar. Entonces, porque es un 3%, quiere decir que en decimales, y esto mire, importante, a mí me ha funcionado más colocarlo como decimal, no sé, creo que internamente se lo entiende y lo comprende mejor, que colocarlo como porcentaje siempre me tira un error, no sé por qué. Realmente hasta ya le pregunté a un programador y entonces él, la respuesta que me dio fue utilizar la forma que se te haga más fácil. Y entonces yo siempre lo trabajo, aunque ya cuando lo estoy colocando, puedo colocar que sea porcentaje, pero dentro de la configuración que estoy creando de la validación,
yo lo hago como, como decimal. A mí me ha funcionado de esa forma, por eso es que se las menciono. Y entonces acá estoy colocando 0.03 porque eso pertenece en este caso al 3%. Entonces acá, miren, Carmen me dice que se escucha cortado. ¿Los demás cómo me escuchan? Todo bien, no se escucha cortado. Todo bien. Gracias. Carmen me dice los demás que me escuchan bien. No sé si ahora me escuchan mejor. Voy a desactivar este micrófono. Ahora no sé si me escuchan mejor, Carmen. Bueno. Ah, muy bien. Gracias, gracias, Michelle. Muy bien, gracias. Entonces, miren, acá igualmente vamos a saber en este caso colocar el porcentaje que nosotros queremos. Voy a colocar 0.4 y automáticamente no puedo. Debo de colocar según el porcentaje que me está pidiendo para que la validación comprenda. Y acá miren, punto importante, de la forma en cómo yo lo coloque. Estando la celda seleccionada y ordenada, en este caso con la aplicación de lo que es el porcentaje, ya sea que cuando yo trabajo la celda, puedo colocarlo en decimales, pero si ya tengo dentro de ella construida y aplicado porcentaje, automáticamente me lo va a dar de esta manera. Entonces acá yo les doy un tip que pueden colocarlo como porcentaje o pueden colocarlo con decimales y al tener aplicadas las celdas porcentaje, automáticamente ella lo va a realizar de la forma que es en este caso correcta. Y al final ahí tenemos el resultado. La validación se va a hacer porque hay un límite en el cual la persona en este caso pues le va a dar el límite. Aunque créanme que este porcentaje que ustedes ven es súper bajo, ¿verdad? Tal vez para María Gómez, que gana 1.500, creo que le ayudaría mucho, pero para los que ganan un salario menos, creo que ese mérito pues es bastante bajo. Tendría que haber sido más. Muy bien, ¿queda claro esta parte de validaciones con decimales? Gracias. Muy bien, miren, voy a correr ahorita al siguiente ejercicio para que ustedes puedan ya ver lo que es la parte de una validación personalizada dentro de lo que sería. Tengo productos, acuérdense que este es un simple ejercicio para que ustedes puedan comprender ya. Ya en su vida laboral ustedes lo van a identificar más grande, diferente, con nombres reales de cada uno de los productos y en este caso pues las categorías que corresponden. Yo tengo productos y por ejemplo tengo vasos. Pongamos que producto 1 equivale a vaso número 3, no sé, por número. Y así sucesivamente llego hasta vaso número del producto número 12 que corresponde a un equipaje o a un tamaño de vaso X. Pero yo tengo acá las ventas. Ah, quiere decir que en esta, fíjense acá, miren, la validación se va a crear donde yo voy a colocar información, aunque no va a depender de esa celda como lo hemos venido trabajando, sino que va a depender de otra columna, de otro rango, o no rango, sino que de la celda desde donde inicia. Y acá, miren, importante, porque cuando yo coloco y creo una validación personalizada, Excel me permite no seleccionar un rango de donde depende, en este caso, la información de la validación. Si no, yo puedo seguir creando hacia abajo y poder, en este caso, ir realizando y al final, si no concuerda en lo que yo voy bajando, 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 siempre me va a tirar en este caso la validación. Fíjense acá, miren.
Voy a seleccionar acá. Y entonces, ¿qué quiero yo? Quiero trabajar en este caso en que si no hay producto, que me le tire un mensaje de error a las personas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando yo creo acá, en este caso, miren, la validación, me voy para datos y acá le voy a decir personalizar. Y si ustedes ven, automáticamente me aparece la palabra fórmula acá. ¿Y por qué me aparece en este caso fórmula? Porque me está ya identificando. Acá podría ser fórmula o función. No sé por qué por defecto Excel coloca la palabra fórmula. Tal vez porque ya sabe que internamente existen funciones. Entonces acá, miren, yo le voy a decir que voy a igualar, perdón, y esta celda va a ser, por ejemplo, mayor que cero. Fíjense acá lo que estoy colocando. Ya que estoy colocando, en este caso, lo que sería un operador lógico mayor. Y acá, en el mensaje de error, espérense, quiero ver si ya tengo acá la información. Voy a colocar acá único por tiempo y acá, vean, yo lo que necesito es que ellos comprendan. Y fíjense acá, miren, no se tiene existencia de este producto. Viene dentro de 15 días. O sea que el mensaje que ahora le estoy tirando es que ellos deben de saber que si no ahorita no hay producto, decirle al cliente, mire, ahorita me sale que no hay producto, pero viene dentro de 15 días. Entonces, se lo aparto. Porque acá me está diciendo que dentro de 15 días no me va a estar llamando por teléfono. Mire, fíjese que no hay de este producto, no sabe cuándo va a venir. No, de un solo un mensaje. Voy a dar a aceptar. Y ahora vamos a ver, miren. Vamos a ver, quiero 12 de acá. Quiero 50 de acá. Ah, me está tirando el error. No se tiene existencia de este producto. Ajá, pero ustedes podrán decir. Pero mire, Inge, usted acá no tiene nada de información. Sí la tengo. Solo que para poderles explicar, no había colocado en este caso un color y valor para que ustedes me comprendieran mejor. Si por ejemplo acá yo le coloco 12, no hay. Recuérdense que la fórmula que estoy efectuando es que si el producto no hay existencia, no me pueden vender. Porque no van a pasar a caja a cancelar, van a ir en este caso a bodega y el bodeguero va a decir, no hay existencia, que le devuelvan el dinero. Imagínense cuánto proceso. Entonces, ¿qué pasa cuando el producto ya hay existencia? Me pasa. ¿Y queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí. Sí, claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, estas serían las diferentes formas que les quería mostrar en estos 2 días de clase de cómo poder crear lo que es una validación efectiva. Ustedes lo aprendieran de la mejor forma, porque esto les va a ayudar mucho ya a poder crear. Recuérdense que esta validación no solamente se puede crear para lo que sería un grupo de celdas o un rango de celdas, sino que hasta en una misma celda donde nosotros queramos colocar información o que no coloquen una información incorrecta, pues poderlo validar. Acá ustedes se van a dar gusto pudiendo trabajar ya en su vida laboral y poderlo poner en práctica, porque eso es lo más importante. Y ustedes todo lo que están aprendiendo lo puedan poner en práctica y que sea ya efectivo en su vida laboral en todo lo que ustedes trabajen, en este caso en Excel. Quiero pasar en este momento, ya que estamos en la finalización del foro, o en este caso en sección número 3, quiero pasar al foro de preguntas. Porque para mí es importante que ahora estemos finalizando ya con todo. Tengo el foro de discusión número 15. Y dice,
mencionar cuatro tipos de criterios de validación que nos permite Excel. Ya hemos visto en este caso los diferentes tipos de validaciones que nos permite Excel. Yo requiero cuatro. Entonces, vamos por favor a contestar lo que corresponde en este caso nuestro foro. Gracias, Tony. Muy bien, entonces vamos a contestar por favor nuestro foro ya de este día, nuestra finalización ya de semana número 3. Ya mañana iniciamos semana número 4. Nuevamente vuelvan a tener una semana un poco pesada, ya que no solamente van a trabajar cada uno de las evaluaciones y de los temas que van a ir, que vamos a ir viendo, sino que también van a trabajar el examen final que corresponde a 15 o 16 preguntas. Entonces, vamos ya revisando desde el día de mañana, vayan finalizando para que ya el jueves solamente concluyamos la clase, terminamos el foro y así ustedes ya tengan todo finalizado dentro del aula. Entonces, vamos contestando por favor el foro. Mencioné cuatro tipos de criterios de validación que nos permite en este caso Excel. Vamos a ver si ya hay alguna respuesta acá. Vamos respondiendo, por favor, el foro de este día. Recuérdense que es importante que ustedes ya estén conectados al aula virtual esperando a poder revisar la pregunta que tenemos y que ustedes puedan contestar. Tengo a algunos que no me han contestado foros atrás. Los invito a que puedan participar en los foros que ustedes vayan contestando. Créanme que yo trato siempre de ir revisando. Creo que solamente tengo dos foros que no he revisado esta semana, pero siempre trato de poderles ir viendo las respuestas que ustedes me han dado. No sé si ya se encuentra acá Ingrid Iber. No. Permítanme, voy a pasar nuevamente lista. Sonia Paola Durán. Gracias, Ingrid. Sonia Paola Durán. Erika Estefany Cabreras. No. Carmen Linares Cibrián. Sí, buenas noches, presente. Gracias. Félix Antonio Palma. No. ¿Y Félix Benjamín Aguilar? No. Muy bien. Yo creo que aquí listo con la asistencia de este nivel. Vamos a ver. Voy a volver acá a revisar. Tal vez sea contestar. Gracias. Gracias, Ivania. Recordémonos que después de este foro que pertenece al último tema de esta semana, tienen un laboratorio que corresponde al laboratorio número 9. Entonces, igualmente deben de realizarlo. Ustedes en la parte superior pueden ir viendo su progreso, que esto también es importante dentro de lo que sería el aula virtual. Bueno, espero que puedan seguir participando acá. Yo voy a dejar acá de compartir. Ya saben ustedes que pues tengo un grupo después de ustedes. Entonces, nos desconectamos en este momento. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para iniciar ya sección número 4.
Gracias, Feliz noche ingeniero. para Buenas todos. noches. Feliz noche. Buenas noches.